Y a ver dónde está la comunidad de la Cangrejos Army, señores y señores. Comenzamos ahora sí, ya directamente con la partida. Pasamos un poco de paneo, mostramos un poco el barco vikingo que está ahí alejado. Ahí está la Cangrejos Army, están duros y bonitos y gorditos, muchachos. Qué lindo que es verte jugar Smite Latinoamérica. Vamos a dar la presentación que cada equipo se merece. Y obviamente vamos a comenzar con el equipo de Team Revolution, el equipo de color azul, en este caso, en lo que ves en la pantalla, en la parte inferior. Vamos a dar, y obviamente, el inicio por el carril de la dúo. Lo vamos a tener a Mr. Max Hunter, estará utilizando a Nith. Lo acompañará en esta ocasión, es el EMA 999 con Geb en el carril central. Va a estar Cloud con Jano. En el carril de la solo va a estar el gran Ravana en manos de SoGamer. Y cerrando el 5 titular estará Facu F11 esperando su poti de mana. No, es su poti de daño, mejor dicho, ahí para salir. ¿Y cómo forma el equipo de Rebirth? Rápidamente. Exactamente, el equipo de Rebirth eSport en la parte superior del mapa van formando el carril del dúo junto con Félix, con Quirón. Luego viene Naughty Lover acompañándolo con Athena. En el carril central, Demon S3 con Nox. Luego en el carril del solo tenemos a Ruko con Bamana. Y para cerrar este 5 titular tenemos a la Engi en la jungla con Thor. Exactamente, ahí corregimos un poco lo que es el sonido, así pueden escucharlo con sonido porque ya encontramos la manera de solucionar los bugs que tiene Smite. Recordemos que si bien ahí decíamos el 5 titular, Rebirth eSports tiene jugadores experimentados. Si bien el EMA es experimentado también en cuanto a lo que es haberlo escuchado nosotros, me gustaría ver cómo juega en cuanto a lo que es la sinergia del equipo de Rebirth eSports. Y por cierto, ¿por qué no empezar a hablar de Max Hunter, empezar a hablar de Cloud? Que mientras tanto ya tenemos que ver que Langi, o la Engi, ahí me complica la verdad pronunciarlo. Es complicado, es complicado. Vemos como Thor ahí empieza a jugar con Nox, esa combinación, ¿no? De lo que es el paso sombrío, más lo que puede ser un yunque del amanecer, cayendo sobre el carril central, o por qué no en el carril de la dúo. Mientras que vemos también en el carril de la dúo, hablando de ellos, a la buena combinación que es Athena y Quirón, ¿no, Coqueto? Exactamente, la verdad es que en el carril del dúo tenemos un confundir para combinar rápidamente con los ataques, los básicos de Quirón. Y Quirón tiene una gran particularidad, que si te estás escapando con muy poca vida, es cosa de que solamente ejecute un disparo maestro y así puede acabar con tu vida rápidamente, porque claramente tenemos un confundir en contra de Geb. Geb con un escudo de piedra defensivo, y ahí estábamos justamente comentando ese daño que pueden producir ambos jugadores. Así que en esta ocasión Max Hunter y el EMA van a tener que jugar muy precavidos, pero en el juego tardío también tenemos un escudo de piedra por parte de Geb que podría salvar la vida de sus compañeros del Centaurus de Quirón. Exactamente, mira esta rotación, lo decíamos, nivel 4 para ambos, ¿no? Será cuestión de hacer el campamento de experiencia, ¿por qué no? Sacarlo de ahí, ¿no? Para ambos llegar al nivel 5 y obviamente ya contar con sus habilidades definitivas, ¿no? Lo que son las ultimates. Veremos ese yunque al amanecer si puede dar esa, justamente, ese plus sobre el ataque, sobre el ganqueo, sobre el inicio, para ser combinado, ¿por qué no? También con una defensora de Olimpo. Confusión por parte de Athena. Linda purificación por parte de Cloud. Estaba igual ahí Fenrir. Fenrir que cuenta con su pasiva. Importante es la pasiva, más que nada en el desencadenado, en lo que puede ser el Ragnarok, en lo que es la combinación y traerlo bajo torre. ¿Por qué no? En lo que también se puede llegar a combinar, ¿por qué no? Con una tejedora del mundo para no dar escapatoria. Tiene mucho control de masas Rebirth, Kulin. Ciertamente, la verdad que Revir está jugando bastante bien, tiene mucho control de masas y además tiene mucho control sobre el mapa, si es que ellos lo desean. Mira, déjame comentarte que si bien siempre comentábamos de que Ravana es un dios que está muy fuerte actualmente en este meta, que no causa, muchos problemas a sus enemigos, en esta ocasión Ruko está demostrando lo contrario. Bamana también es un dios que entra al meta actualmente, se ve muy fuerte y ya tiene sobre la torre a Ravana, por lo cual tiene la posibilidad y la facilidad de ir a sacar esos diablillos del gigante de fuego. Exactamente, confusión por parte de Athena, disparo preciso, es por parte de Quirón, escudo de piedra gastado en él, puede ser contraproducente. Arre, arre caballito, dice el señor Fedex,
porque lo tiene que utilizar para volver a posicionarse sobre el carril de la dúo. Una rotación veo de Nox, y obviamente será cuestión de que Lungi haga lo que mejor sabe hacer, será Junke el amanecer o no. Estamos viendo que Fenrir le lee la mente, pero vamos a ir a él, porque si está en la furia de oro es porque Thor está en el aire. Si está en el aire, va a caer en el carril de la dúo. Cae, pero por detrás de Geb, el focus es Geb. No se dio cuenta de esto el equipo de Team Revolution y Lungi. Hablábamos de Thor, hablábamos de que cayó, no mal, aparece ahora sí la pasiva de Fenrir. Esto lo decíamos recién, Coqueto, gastaba muy bien la purificación, pero está el desencadenado y está la tejedora del mundo, señores y señores, que termina con la vida del pobre gankeador gankeado, Cooling. Esta se puede decir como título. Exacto. De diario. Ciertamente, la verdad es que por parte de ambos jugadores hicieron una muy buena rotación. Thor, yo creo que tuvo el pequeño fallo de haber caído detrás de Geb, no haber podido acertar muy bien lo que es el Junke del Amanecer, por lo cual tiene que gastar una ruptura tectónica y quedar desprotegido en cuanto a la emboscada de parte de Facu 11. Yo creo que si no hubiera gastado esa ruptura tectónica y hubiera caído bien con el Junke del Amanecer, podrían haberse llevado esa eliminación con aún mayor facilidad, por lo cual eso lo aprovecha bastante bien entrando Fenrir con un Ragnarok para luego así combinado con Max Hunter llevarse esa eliminación y las cosas. La rotación de Bamana, Kulin, no. Rotación de Bamana al carril central, presta atención a eso, ¿eh? Ciertamente, la verdad es que Bamana en esta ocasión ha estado rotando muchísimo, como comenté en un principio. Ravana no está, no puede. Bamana. Si dije Ravana, sorry chicos, era Bamana, dije. No, que Ravana no, o sea, se ve muy dentro de la torre al momento de jugar, por lo cual Bamana puede rotar bastante bien. Exactamente, ¿no? En este eso caso es lo que quería decir. Ok, muchachos, vamos a seguir. Bonitos y gorditos, no pasó nada. Una rotación interesante por ambos equipos, ¿eh? Estoy viendo un Fenrir bastante atento en esta ocasión y se llama Facu F11. Ojalá que justamente, ¿no?, se dé a conocer nuevos nombres. Gracias a la Copa Sur, muchachos, es interesante esto. Muchos equipos, mucha gente se anima a competir. Vemos ahí como Fenrir tiene que utilizar ahí el salto para causar daño, está defendiendo el hueco que deja obviamente Jano. En este caso, buena rotación por ambos dos, más que nada para no permitir que los minions entren en la torre del carril central y también para sacar experiencia, ya está más que decirlo. Me preocupa Ravana en este caso. So Gamer no veo que haya rotado cuando Bamana rotó. Veo que también Bamana, si bien la experiencia de Ruko va a sacar ventaja, claro está, en cuanto a lo que es el conocimiento del mapa, vemos ahora sí una defensora de Olimpo quizás innecesaria o buscando quizás el ganqueo a Elema. Habilidad definitiva malgastada, una rotación necesaria, más que nada para volverse a poner en el mapa. Hablando con respecto a los sentinelas que vemos en pantalla, vemos muchos sentinelas ofensivos por parte de Rebirth, no así. No veo casi nada, veo solamente como si fuese decir que estamos jugando una normal por parte de Team Revolution, porque solamente estoy viendo un sentinela en el carril de la dúo. Ciertamente, la verdad que el equipo de Revit eSport tiene 5 sentinelas ofensivos y un guarda sentinela en el carril central, por lo cual tienen muchísima visión del mapa y no tienen mayores problemas para hacer la embocada. Cuidado en el carril central, porque rápidamente quiere llevarse la eliminación del Cloud. Tiene que retroceder el portal defensivo. Max Hunter llevándose a FedEx en el carril del dúo. Uno a través del tiempo y el espacio. Se podría salvar, pero Ruko acaba con la vida de Cloud. Tenemos el 2-3 a favor de Revit eSport. Cuidado, porque el Ragnarok se desata. De parte Fenrir, podría caer en esta ocasión Utilover. Claramente tiene que retroceder, no puede sobreextender esa batalla. Llega la rotación de Ravana, Bamana haciendo lo suyo. Ruptura tectónica defensivo de parte de Thor. Tiene que retroceder el equipo de Revit eSport. Muy dañado Team Revolution. Tenemos el 2-3 a favor de Revit eSport. Exactamente, prepara porque Thor está preparando el Junke del Amanecer. Cae bajo la torre, lamentablemente fallido está, pero aparece Nox. Bloqueo sombrío, señores y señores, y Bamana. Bamana no, es el Mjolnir, porque Thor es el señor del trueno. Y ha llevado otra eliminación este equipo de Rebirth eSports, que se pone 4-2. Lo que fue un ataque con prueba y error también, ¿no? Casi salía herido ahí Nautilover. Nautilover salía, escapaba. Y hablando de esto, ¿no? Hablando de los supports sufren cambios en lo que es esta temporada 3, o mejor dicho, variaciones, no cambios. Pero vamos por ahí una bota de CC, iremos por piel de erizo buscando salud,
Y luego iremos por un peto de valor, o iremos más por lo que es bata de espíritu, o el nuevo ítem también de defensa que también te otorga, ¿no? Tanto defensa física y defensa mágica, buscando lo que es quizás estunear también en lo que es la pasiva de algunos ítems nuevos, lo que puede llegar a ser, quiero ver los últimos baluartes de esperanza, se podría decir, en Latinoamérica, porque baluarte de esperanza va a ser nerfeado. Entonces estaría bueno, veríamos ahí un portal que cae, pobre Atena, es un vortex inestable que le causa mucho dolor, será cuestión ahí, es agarrada por ese bloqueo sombrío precioso de Nox. Dimon jugando una interesante partida, si bien veíamos ahí cómo bloqueaba antes de la eliminación, en la cual aparecía Bamana, y era el Mjolnir quien te miraba con la vida. Interesante medio, y ya tenemos un Rebirth que está buscando lo que es la primer Furia de Oro, si no es un baiteo, será cuestión ahí, se da cuenta el equipo, no compra Revolution, será cuestión de empezar a hacer la Furia de Oro, un Revolution que, como te lo dije, Coqueto, sin wards, no, Revolution no, esto da cuestión a aprender, chicos. Recuerden que a veces se gana, a veces se aprende. Hay un yunque del amanecer. Pobre Nith, es lo único que se me sale decir. ¿Por qué? Porque va a caer ahí. Veíamos una tejedora del mundo que terminaba con la vida de Fex. Lamentablemente, aparecía la pasiva. ¡El perro quiere su huesito! ¡Cuidado porque estaba ahí! ¡Precioso! ¡Precioso! ¡Es Naughty Lover! Y Naughty Lover te dice, no, no, no hay hueso para el perro, porque apareció la defensora del Olimpo. Muy bien, Max Hunter. Max Hunter con su flecha espiritual, señores y señores. Son los básicos del ADC los que lo hacen grande. Y muy buen Max Hunter, llevándose ahí, poniéndole un poco el freno. Naughty Lover quiere más. Naughty Lover está imparable. El bloqueo sombrío que no daba lugar. Portal que cae. Vortex inestable. Está Ravana en el carril de la dúo, en este caso, contra Bamana. Juego de palabras si los hay. Tenemos una onda de choque. Tenemos un equipo que se calma. Esto está 4 a 5. Errores por ambos dos. Muy bien Naughty Lover, aprovechando y defendiendo al equipo, pero también así querían iniciar una Furia de Oro. Vemos ahí, mira, hablando de Naughty Lover, confusión. ¡Chao, Geb! ¡No! ¡Geb mal parado el EMA! Naughty Lover se pone un poco del equipo al hombro y dice, esto está 6 a 4, chicos. Exactamente, la verdad que en esta ocasión Revere Esport logra llevarse la primera Furia de Oro, pero esto también le costó varias eliminaciones en contra, por lo cual tiene que tener bastante cuidado por el lado de Team Revolution. Geb queda muy mal parado, pero sí me gusta el posicionamiento que está teniendo en esta partida, en esta ocasión, Mr. Max Hunter, el cual se está posicionando bastante bien. Cuando cae el yunque del amanecer de parte de Thor, cae encima de él, él activa muy bien la purificación para luego ocupar rápidamente su voltereta hacia atrás y así poder despedirse y alejarse de Thor, y con lo cual cuidado porque tenemos un confundir. Hablando de Max Hunter, salto hacia atrás, quiere retroceder Centauro de parte de Fénix, quiere acabar con la vida de Max Hunter, claramente no puede, un escudo de piedra, wow, no atina, cataclismo de parte de Lema, quieren acabar con la vida, vemos una través del tiempo y el espacio de parte de Jano, precioso, está acabando con la vida de Nid, rápidamente tiene que retroceder, umbral dimensional de parte de Jano, no logra acertar lo básico, una purificación y ya correr nomás. Mira cómo se salva Fénix en esta ocasión. Se lleva la eliminación y tenemos el 7 a 4 en 11 minutos con 32 segundos. Sí, pará porque el perro quería su huesito y lo conseguía. Eliminaba al otro jungla y mirá con qué vida se escapa Facu, ¿no? Interesantes nombres aparecen en este equipo de Revolution y hay que hablar de Max Hunter, que el equipo de Revirth se está dando cuenta de esto. El focus fue él, lo sacaron. Fedex salía con vida, si bien así, pero no lograba Longy salir de ahí. Mirá ahora el focus, pobre Nox, tiene que salir con ese paso sombrío. Vemos ahora sí, ahora está el bloqueo. ¡Mira ese daño! ¡Por favor! ¡Será cuestión de que venga y los poderes! Demon Brain, y ese, justamente, ese terror nocturno que tiene Nox en sus manos, terminan con la vida de lo que era un Jano que tiraba un portal. Vemos ahora sí una defensora del Olimpo. ¿Dónde vas a ir, nene? ¡Acá! ¿Por qué te vas a ir o no? Confusión, lindo escudo de piedra. ¿Vemos esto en tercera persona? No. Vamos a pasarlo porque estaba Mana con su furia colosal. Pobre Ravana, juego de palabras otra vez. Muchachos, encima ustedes dos en la solo. Nos van a volver locos. Sí, mucho daño por parte de Bamana. Vemos ahí que termina el reggaetonero de hacer daño y decide hacer experiencia. Un Rebirth que por momentos juega inteligente, por momentos quiere atacar por demás, y vemos un Fedex dominando en el carril de la dúo.
Exactamente, podría acabar con la vida de Max Hunter en esta ocasión con el Centaurus. Claramente logra esquivar y yukear todos esos ataques básicos, pero claramente llega por otro lado la Enki acabando con la vida de Lema. Mira, Naughty Lover quiere acabar con la vida de Nid. Una acrobacia hacia atrás y se salva con muy poca vida. Con 16 de vida logra escaparse nomás. En esta ocasión Max Hunter podría haber sido eliminado, mientras que Bamana acaba con la primera torre del carril del solo a favor de Revir y Sport, un 9-5. Y está, tiene que tener cuidado Team Revolution. ¿Por qué, Goblay? Porque si vemos, han desplegado sentinelas, pero no están jugando con el mapa. Se da cuenta nomás de todo esto. Vemos una través del tiempo y el espacio por parte de Hanno. Vortex inestable, tiene que retroceder en esta ocasión. Un Ragnarok ejecutado de parte de Facu para llevarse dentro de la torre en esta ocasión a Fedex. Un santuario bien ejecutado, tiene que retroceder. ¡Wow! ¡Cae nomás Thor! ¡Cae con todo! Podría ser la eliminación en contra de Fenrir. Llega todo su equipo, ruptura tectónica en contra de Lema. Tiene que retroceder Team Revolution. Un escudo de piedra defensivo haciendo presión Revir y Sport. Quiere llevarse la torre del carril del tubo. Claramente lo están logrando. Podría ser la torre a favor de Revir y Sport. Tenemos claramente la primera torre en 13 minutos con 58 segundos a favor de Revir y Sport. Y el robo de los campos de experiencia. Y podrían ir a buscar luego de una segunda furia de oro. Exactamente. Ya Fedex como un reloj se posiciona sobre esa furia de oro. Bamana que es quien sonea, y justamente Ravana seguro va a comprar esto. No, deciden mal equivocación. De esto se tiene que dar cuenta el equipo de Revir, tiene que aprovechar este tiempo. No, van a aprovechar a baitearlo. Bamana está ahí, me imagino que será cuestión de un baiteo. Esto apareció Geb, se ralentizó y Geb mal parado. Piedra, no, esa roca no tuvo que estar ahí, esa roca estuvo mal hecha por los diseñadores. Claro está, Geb desaparece del mapa y esto está sin protección, sin escudo de piedra. Puede llegar a ser la segunda de Furia de Oro, si no, ya lo es. Tenemos todo un equipo que solamente tiene a Max Hunter de gran nivel. Hay que destacar que tiene que utilizar su flip-flop y será segunda Furia de Oro a favor de Rebirth eSports. No veo visión de juego por parte de los chicos de Revolution. Y recuerden, sea quien sea quien gane, a veces se gana, a veces se aprende. Ciertamente, la verdad es que muy bien el soneo de parte de Ruko en esta ocasión. Culin, te llamo la atención a esto y de paso le muestro a los chicos. Miren la cantidad de sentinelas que hay. Exacto. En el carril de la dúo. Solamente en el carril de la dúo. Miren la cantidad de sentinelas que hay. Y esto es lindo de ver. Esto es el nivel competitivo. Y esto es la diferencia de nivel competitivo que hay. Claro, está muchos sentinelas, mucha visión en el equipo. Justamente en el terreno enemigo, y tenemos a un Rebirth que ya tiene dos Furia de Oro y que va justamente con una visión mucho más amplia de juego y lo que puede ser este efecto bola de nieve, que tanto hablamos, que no hablamos hoy, Cooling, ¿eh? Pero recuerden de que esto se da justamente en lo que es alimentar. Fenrir mal parado. No, porque podría caer Fenrir en esa ocasión. Quiero comentarte algo. Muy bien el soneo de parte de Bamana en esa Furia de Oro. ¿Por qué? No lo quería dejar pasar. Porque ¿qué es lo que hizo? Sonea todo el equipo prácticamente de Team Revolution, impidiendo o jugando un poco con lo que era el campo de mejora, el campo de daño. Mientras que entra en esa ocasión Fenrir con un Ragnarok, lo trata de buscar. Ruko por otro lado activa su despejar el camino para escapar de ese Ragnarok. Hace que en esta ocasión Team Revolution se quede con una habilidad definitiva menos, por lo cual no puede así entrar a pelear esa Furia de Oro, y estuvo muy bien ejecutado, causándole luego bastante daño Max Hunter y Revir sacando una Furia de Oro prácticamente sin mayores problemas. Exactamente, una rotación tardía por parte de Fenrir. Será chau torre de grado 1 en el carril central. Solamente 3 torres le quedan al equipo de Revolution y será cuestión de que o pone freno a este ataque y cambia su estilo, su mente, para pensar en un comeback, en lo que daría una partida muy, muy, muy justamente de amplio tiempo, en lo que llevaría justamente empezar de nuevo para los chicos de Revolution. Pero se puede lograr, tiene que justamente jugar a farmear, no atacar, no entrar en las teamfights que ahora Revirth va a querer generar. Y mirá lo que hace Revirth, ¿no? Con Bamana buscando y ya de un solo bateo se lleva a los dos jabalíes. Mal parado está, pero no se dan cuenta que tiene la furia colosal y que el daño lo causa él. Que el enano se hace grande, que infla el pecho y justamente los hace correr a 3 dioses, no a 1. A 3 dioses del equipo de Revolution, porque ahora quizás se puede venir una rotación para el carril central, en lo que puede ser, bueno, llevo gente, junto gente en el carril de la solo, y luego rotamos
como estamos viendo ahora, para el carril central y tenemos otra torre de grado 2 gratis, porque estos son los movimientos que el equipo competitivo elevado, ¿entendés?, lo está logrando. Vemos ahí mal parado Jano, una habilidad definitiva en forma defensiva horrible por parte de Jano. El perro quiere su huesito, lo tira sobre el Fénix, será cuestión de que la defensora del Olimpo aparezca. Nautilus Lover enorme, puede darse vuelta la tortilla. Vemos que una habilidad definitiva por parte de Nox es fallida y es Bamana quien era así, quien era castigado. Pero, ¿te acordás de la torre que te hablaba, Kulen? Ya no está. Exactamente, logran sacar reverías por la primera torre tier 2 del mapa, por lo cual tienen una amplia ventaja, tienen 8676 de diferencia. Cuidado, porque podría caer Bamana. Claramente tenemos el confundir de parte de Atena, podría ser la batalla por equipos decisiva. ¡Uy! ¿Cómo se escapó Ravana en esta ocasión? El juego de palabras es impresionante. Y tenemos, como comentaba, 8716 a favor de reverías por de oro y 10474 de experiencia. Se nota bastante esto, ¿por qué? Porque Revit eSport tiene prácticamente la mayor cantidad de torres botadas, una torre tier 2 que entrega aún mayor cantidad de oro, y además tienen dos furia de oros prácticamente libres. ¿Qué es lo que irá a buscar ahora? Pueden buscar en esta ocasión Revit eSport con todos los centinelas desplegados, el gigante de fuego sin mayores problemas, o un baiteo en el gigante de fuego, o buscar para buscar esa eliminación en contra de Team Revolution, así poder obtener esa mejora y poder rápidamente acabar la partida. Exactamente, justamente eso que decía Ravana recién, aunque sea en nuestro idioma, demuéstrame lo que puedes hacer, Ravana, te pregunto eso a vos. O mejor dicho, te lo digo a vos, Ravana, demostrame lo que podés hacer. Sería cuestión de que SoGamer se meta en la partida. Los stuns de Ravana serían importantes para darle más juego al equipo. No está apareciendo Ravana. Lamentablemente el Outy Lover ya está enorme. Mira ese confundir, mira ese bloqueo nocturno. Y Demon, es Demon quien hace que la noche se apodere de la piedra y la piedra desaparezca. Cool, en este juego de palabras precioso tenemos un rebirth 11-5 y en donde los objetivos fueron más que las kills, fueron más rápidos que las kills, y la visión de mapa hace que el minuto 20 ya estén buscando y causen mucho dolor de cabeza al pobre gigante de fuego, quien va a caer en manos de Rebirth, porque no tenemos a un equipo que pelee, porque recién cae justamente Fenrir, porque está mal colocado, porque hay una habilidad definitiva horrible por parte de Jano. Shunke, el amanecer precioso por parte de él. Demon Brain en una matanza, dije Demon, es Demon solo, es el Mjolnir quien ponga el punto final a este ataque. No, se salvaba con lo justo Jano, pero no le va a durar mucho, porque estaba Mana, porque ahí justamente está el grande, el grande y el inmortal de Ruko, señores y señores, que me da gusto que siga. Che, la torre le hace daño a Ruko, no es inmortal, ok, él es un mortal manejando a un dios, ok, se daba cuenta de este el equipo y ayudaba a tirar la torre de grado 2, solamente una torre de grado 2 queda, van a ir en búsqueda de lo que es el primer Fénix de la partida. Muy bien entrando, otra vez el focus es el pobre dilema, lo desaparecen. Fedex se lleva con sus disparos precisos y el ADC justamente haciendo lo mejor que puede hacer, causando dolor, causando justamente que Ruko aparezca y se lo lleve a Ravana. Ahí está, casi me la complican, ¿eh? Exactamente, será cuestión, esto es un dominó. Si vino el Fénix del carril del solo, va a venir el Fénix justamente del carril. Y mira, Demon otra vez se lo lleva a Mr. Max Hunter. Max Hunter, lo mejorcito de Revolution, empezó una partida con un 4-1 precioso. Tuvo visión de mapa por momentos, pero todo su equipo empezó a caer en el juego de Rebirth. Y esto es jugar a lo que es forzar el error, generar la bola de nieve. Y será, obviamente, y creo que es... esto es un tutorial de cómo usar el bufo del gigante de fuego, Kulen. Torre, Fénix y termina por una furia de oro. Exactamente, acaban con Torre, acaban con Fénix, pero la verdad podrían haber acabado esta partida en ese instante. Tienen dos Fénix a favor, tienen además un gigante de fuego, pero prefieren jugar un poco más defensivo. Si bien Ruko tenía una furia colosal para haber recuperado la vida y haber podido entrar a atacar al titán, no la quieren ocupar, prefieren ir a buscar una furia de oro tranquilamente, sacar una tercera furia de oro, aumentar aún más lo que son el oro y poder también
comprar más ítems y ya luego ir a buscar lo que es el final de la partida, sacando los campos de mejora. Y además, Team Revolution no tiene guardas sentinelas y tampoco tiene sentinelas desplegados dentro del mapa, así que prácticamente están jugando sin visión. No saben por dónde puede entrar Rebel eSport en esta ocasión, mientras que Rebel eSport claramente está entrando por el carril del dúo. Van a buscar lo que es la segunda torre de esta partida del carril del dúo para poder así acabar con el Fénix. Y hay que recordar, cada Fénix destruido significa que la vida del titán, la defensa del titán, es cada vez más baja. Cuidado porque Nautilover claramente ya tiene cargado el golpe preventivo para poder entrar a buscar ese Fénix de la partida. Claramente lo ocupa. Confundir doble de parte de Nautilover. Tenemos ruptura de Nautilover acabando con la vida de Lema 999. Tenemos un Fenrir, la Enki acabando con la vida de Facu. Tenemos furia colosal de parte de Bamana. Esto sería el Fénix de la partida. Podrían acabar la partida en esta ocasión. Demon acabando con la vida de Sau Gamer y podría ser el final de la partida. Comienza nomás a atacar. Confundir de parte de Atena para sacarlos de la base. Acabando. Asesinato doble parte de Demon. Tenemos ya 2000 de vida del titán. 950 Megoplay. ¿Qué tenemos? Victoria para Rebirth y Sport, señores y señores. KLG, ¿por qué lo dejaste ir a Nautilover? ¿Por qué KLG dejaste ir a Nautilover? Sería la gran pregunta, muchachos. NB le dijo Rebirth eSports y pasó a la semifinal, señores y señores. Obviamente decirle a los chicos de Revolution que a veces se gana, a veces se aprende. Recordemos que gracias a Trexa, gracias a todo lo que es la Copa Sur, la Copa Norte también, es donde estos equipos, donde los jugadores pueden darse a conocer y donde pueden perder ese miedo de competir. Diversos niveles hay y por suerte la Copa Sur crece y esto lo demuestra apareciendo en el mapa Rebirth eSports. Aparece Ruko, aparece Lanji, aparece Demo nuevamente, aparece FedEx y Nautilover. La Cangrejos Army aplaude a estos 10 personajes que aparecen en el campo de batalla de los dioses y decirles obviamente que Facu, F11, Cloud, Sogamer, Elema, Max Hunter tienen que seguir, muchachos. Si bien ya aman el juego, eso lo sé, porque todos los chicos ya llegan a un nivel competitivo es porque aman el juego, y recuerden de que hay que seguir y solamente la práctica va a dar, y obviamente la prueba y error, ¿no? Eso va a dar la victoria de seguro. Cooling, una gran partida por Nautilover, 3-0-12. Si bien estuvo el Thor support de Lanji, porque también tuvo dos asistencias en lo que fue ese buscapleitos, un Thor full penetración, un Thor que tiene un peto de valor solamente, que confió en lo que fue las rotaciones más que nada, y en aparecer y desaparecer en el momento, confiando en lo que es ese Mjolnir, que bien lo utilizó, y también ni hablar de este gran y figura de lo que fue Nox, de hablar de Demon, 6-0-10 para él, el poder y la explosión de lo que es utilizar el Doom Orb, Cooling, ¿no? Y saber si la utilizás o no, porque si vas muriendo y lo tenés, Jano, la traducción, hay que venderlo. Exacto, la verdad es que un orbe de la perdición y además un libro de Todd por parte de Demon S3 fue lo que causó bastantes daños en contra del equipo de Team Revolution. Además hay que comentar de que no solo eso, sino que logró ocupar muy bien sus habilidades en el punto necesario, justo cuando tenía que hacerlo para luego poder combinar con Nautilover, que hizo también una actuación muy buena. Y FedEx también en el carril del dúo se pudo llevar una torre sin mayor dificultad, pues pudo llevarse las eliminaciones en contra de Nid. Así que claramente tenemos el primer equipo en la semifinal. Vamos a ir dentro de un par de minutos a esa semifinal final a ver en contra de quién le irá a tocar. Exactamente, bonitos y gorditos, ahí Coqueto se empieza a tirar besitos a los chicos. Ahí está, aguanta, exactamente, sí, señores. Puro amor con H. Salud para toda la Go Army ahí, para toda la gente que se junta. Recuerden que gracias a Trexa, la gente de España y de Latinoamérica puede ver que hay nivel competitivo
de habla hispana, sobre todas las cosas. Recuerden que también la gente de España puede jugar en servidor de Latinoamérica Norte. El próximo enfrentamiento que se viene, si leo mal, ahí producción nos avisa, es Team Simulator versus Rebirth. Nuevamente, Rebirth, vamos a poder ver que Naughty Lover se estará enfrentando a su primer equipo, su primer amor. Dicen que siempre se vuelve al primer amor, Cooling. Recordemos que quien lo vio crecer fue el equipo de Team Simulator, no este equipo, porque Team Simulator es un equipo nuevo. Exactamente, la verdad es que Team Simulator se va a enfrentar en contra de Rebirth eSport, una pelea que ya se ha visto en otras ocasiones, que lo que era el año pasado, lo que era la Liga Olimpo, también se vio bastante lo que era estos dos equipos jugando. Ahora lo vamos a volver a ver, pero obviamente ambos equipos con roster nuevos, con un Naughty Lover, así que gente, venimos aproximadamente en un par de minutos para colocar No se peguen de esta pantalla, porque vamos a tener un poco de música, mientras que ya volvemos con esta gran semifinal del día de hoy. Exactamente, como lo dijo, bonitos y gorditos, no se muevan de ahí. Esto es la Copa Sur. Escribinos vía Twitter, mándanos una foto como estás viéndolo. Si estás en pantuflas, manda las pantuflas y la pantalla también de lo que estás viendo, cómo lo vivís. Si nos dejás de fondo mientras estás jugándote una liga, si tenés AFK en la partida, también comentanos ahí en el mensaje de hashtag Copa Sur. No te olvides de que somos justamente los hermanos del hype y te traemos un poco de romper el hielo en lo que es esta tarde y noche de sábado. Saludos para toda la gente de España y de Latinoamérica. Ya volvemos con la semifinal, señores y señores.